Futuro. Llegó la mujer del futuro. Qué emoción. Muchachas, día número 11. Ya estamos en el día número 11 del reto de 45 días con Marimelda. Ya trajo el cuaderno, trajo el lapicero, los colores para que juguemos, pintemos, coloreemos y escribamos. ¿Qué quiere usted escribir? Y hoy traigo chisme. Quiero chisme. El chisme es algo muy especial, pero acuérdenme ahorita cuando ya empiece. Bueno, vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar en este reto de 45 días. Vamos a trabajar que la mujer del futuro sabe que en el mundo espiritual existen unos secretos que nosotros traemos almacenados en el ADN, nosotros traemos en nuestro código interno, en el código del ADN, traemos secretos. Y esta hora de las 11:11, 12:12, hora New York, es la hora de las revelaciones. Bueno, entonces vamos a leer, este libro. Que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, lo consigues en Amazon, en México están disponibles en papel y lo puedes adquirir también en Amazon y estamos trabajando el reto de los 45 días con el libro y lo que estamos trabajando en este momento es cuáles son los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad y dentro de eso estamos trabajando que en el mundo espiritual es donde se hacen las revelaciones y donde se revelan esos secretos o esos códigos internos que nosotros tenemos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos, muchos demonios que tenemos, dijimos que íbamos a trabajar, vamos a integrar esas neuronas y vamos a leer para poder entender. Cómo trabaja ese mundo espiritual. Entonces dice así, la sincronicidad de que estemos al mismo tiempo juntas es un verdadero milagro. Creo y vivo en la magia de los milagros. No es una simple casualidad que estés aquí. No es una simple casualidad que estés acá. ¿Dónde estoy yo? No es una simple casualidad que estés, que estés acá. Ni es cuestión del azar. O sea que nosotras aquí no estamos por cuestiones del azar. En ti y en mí existen códigos ocultos con un mensaje más profundo que viene del mundo espiritual. Existe un mundo espiritual. Esa parte es muy importante que nosotros sepamos que además de ser un cuerpo físico, también nosotros somos seres espirituales. Y que esos seres, hola Isabel, buenos días, hola Lourdes, ¿cómo estás? Gusto saludarte por aquí. Hola, ¿cómo están? Aquí ya estamos en vivo. Bueno, sí, ya. Es muy importante que sepamos que existe un mundo espiritual y que ese mundo espiritual nos va a revelar unos secretos, nos va a decir por qué razón nosotras mantenemos esos demonios que nos hacen sufrir, que nos hacen vivir en el infierno, que nos hacen sentir que esta vida no vale nada. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ay, me gustan los códigos secretos. ¿Qué código secreto trae usted, Isabel, ahí en esa depresión? ¿Qué código secreto trae usted, Isabel, ahí en esa depresión, en esos dolores de cabeza, en ese desánimo, en esos mareos, en esa asma que tiene? ¿Qué códigos secretos trae usted, Isabel, hoy? A ver, vamos a ver. Entonces, en ti y en ti, Isabel, y en mí existen códigos secretos, códigos ocultos, que son manifestados a la
en la vida, en el día a día, bajo una oscuridad. Y me gusta pensar así, y me gusta vivir esa vida y decir, ah, o sea que dentro de esta rabia, dentro de esta ansiedad, dentro de este sentimiento de angustia, hay un código secreto. Sí, señorita. Sí, señorita. Ay, qué bacano. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque siempre en la mente está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué usted viene con esa rabia? ¿Por qué usted viene con ese sentimiento de angustia? ¿Por qué usted viene con ese miedo terrorífico? ¿Por qué usted viene con esa zozobra? ¿Con esa culpa? ¿Por qué? Y siempre el cerebro nos está preguntando, ¿y para qué? Y siempre nos está diciendo, ¿y cuándo? ¿Y cuándo me voy a aliviar? ¿Cuándo voy a dejar esta depresión? ¿Cuándo voy a dejar esta angustia? ¿Cuándo? Y siempre nos está preguntando, ¿y dónde? ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y qué voy a ganar con esto? ¿Y qué estaré pagando yo? ¿Sí o no? Que siempre pensamos así. Bueno, entonces hoy vamos a darnos unas respuestas. Acuérdese que hay unas revelaciones. ¿Cómo se hacen esas revelaciones? Por medio de, por favor, lapicero, cuaderno. Si no tiene colores, use un color. Si no tiene, vaya, traiga. Traiga lapiceros y traiga un cuaderno y una hoja en blanco para que usted escriba esos secretos. Lo que usted escriba ahí son revelaciones. Póngale pues. Vamos a escribir. Y no me están pasando la foto. ¿Ustedes creen que yo no me he dado cuenta? No, creen. No me han pasado la foto. Pero bueno, no importa, yo las amo así. No, no es fácil, yo sé, yo entiendo. Vamos a ver, dice, en ti y en mí existen códigos ocultos con un mensaje más profundo. Ok, yo voy a escribir eso. ¿Qué día es hoy del reto? Es el día número 11. ¿Cuál es el título que vamos a aprender hoy? Vamos a aprender que la mujer del futuro sabe que... ¿Y qué es lo que sabe la mujer del futuro? Mira, se me perdió. El mundo espiritual nos revela secretos. ¿Sabe que el mundo espiritual le revela secretos? Vamos a hacerlo así. Paste. El mundo... espiritual, me gusta este mundo. Me gusta el mundo de los espíritus. El mundo espiritual le revela. Me gusta la palabra revelación. Me gustan las revelaciones. Me gustan los secretos. Me encantan los secretos, lo que nunca dijo tu abuela, lo que nunca dijo tu abuelo, lo que nunca dijo tu familia, lo que siempre escondieron, lo que todo el mundo sabía en la calle, menos la esposa, lo que nunca le dijeron a nadie y que se fueron a la tumba con la boca cerrada, pero que los espíritus quieren que nosotras nos demos cuenta de esos secretos ocultos que traen en el árbol. Ustedes sabían que hay muchas cosas que son secretas y que no se cuentan. Hay muchas cosas así aquí guardadas en el árbol de mamá y en el árbol de papá. Hay secretos, hay información oculta. Y nosotras la vamos a descubrir hoy. Vamos a ponernos así una lupa. ¿Cómo es que se llama ese investigador? Ay, no me acuerdo el nombre. Quiero acordarme del nombre. Un investigador, no me acuerdo del nombre. Bueno. A ver, Marimelda. Vamos a entender cuáles son las revelaciones de los secretos
ocultos. ¿Cuáles son esos secretos ocultos que hay dentro de esa depresión, señorita Isabel, que usted está negando? Confiésese. Sí, señora. Hay unos secretos por ahí guardados que no los contamos. Nosotros siempre queremos contar lo más lindo, lo más hermoso, lo más divino. Pero las cosas feas se guardan. Como le decían a uno cuando estaba chiquito, los trapitos sucios se lavan en casa. No muestre eso, guárdelo, esconda. Muestre solamente lo bueno. Lo oscuro, guárdelo, guárdelo, guárdelo y nos morimos. Y eso oscuro queda por allá temblando así, y dice, ¡ay! Que son eso es. Bueno, vamos a mirar cómo nosotros vamos a recibir esa información. Entonces, resulta que el 1111 son también unos códigos secretos. Sí, ¿y cómo así? El 1111 significa, vamos a darle un significado a ese 1111. El 1111 significa que el almacén de tu memoria celular está activado. Escriba eso, por favor. Escríbalo. ¿Qué es lo que significa el 1111? A mí siempre me preguntan, Marimelda, ¿por qué el video es a las 11:11? Marimelda, ¿por qué es a las 11:11? Porque eso es un código secreto. A mí me gusta el 11:11. Estos son códigos secretos. Y nosotras estamos reunidas aquí y no es por casualidad. Es porque hubo algo que nos hizo juntar. Hay una resonancia, hay un campo electromagnético que nos junta. Entonces, el 11:11 significa que el almacén, entonces el 11:11 significa que el almacén de tu memoria celular se ha activado. Las puertas del cielo están abiertas para ti, Isabel. Ve dónde estará Elsie. Yo no he vuelto a ver a Elsie. ¿Dónde estará Elsie? ¿Dónde estará Elsie? Bueno, cuéntame qué has aprendido hoy hasta este momento. Hoy hubo algo que tuviste que aprender, hubo algo que tuviste que escribir en ese cuaderno. ¿Qué escribiste hoy? Cuéntame. Cuéntame qué escribiste hoy. A ver, cuéntenme qué escribiste hoy. Después de que me cuenten qué escribiste hoy, tengo por aquí, a ver qué me escribieron. Hola, buenos días. Por aquí, ¿qué escribieron? Ah, también escribieron algo que quiero trabajar con ustedes. Por aquí. Bueno, vamos a ver, ¿qué aprendiste hoy? Bueno, yo aprendí, ¿qué aprendí yo hoy? Aprendí que existe un mundo espiritual donde en el árbol hay una información. Entonces, ¿cuáles son esos secretos? Vamos a ir desmenuzando. ¿Quieren desmenuzar cómo buscar la información y esos secretos ocultos? A ver, me pregunto, porque necesito saber. ¿Quieren desmenuzar en el árbol familiar cuáles son esos secretos ocultos? ¿Quieren realizar conexiones neuronales
con esos demonios. Vamos a conectar. Acuérdense que cada día es insignificante. Hoy es insignificante, pero si yo traigo la información de los 11 días anteriores, voy a formar una red. ¿Entienden cómo se forma una red? ¿Entiendes? ¿Entiendes, Isabel? Isabel, ¿cómo se forma una red? Una red, ¿cómo se forma una red? Acuérdense de los puntos que nosotros teníamos, voy a hacer 11 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a hacer 11 puntos. ¿Cómo se forma una red? Voy a poner 11 puntos. Cada punto es un día. Cada puntico es un día. Y hoy tenemos 11 puntos. Y a cada punto le voy a dar un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y cada punto tiene un significado y cada punto tiene unos mensajes y unos códigos secretos y una información. Cada día ha tenido una información. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo se forman las redes neuronales? Se forman uniendo cada día, cada punto. Y luego los puedo descifrar. El punto como tal, a lo mejor hoy dirás, no, no pasó nada. Normal, me levanté, fui, trabajé, me bañé, fui a piscina, fui al médico, hice el almuerzo. No, una rutina diaria. Pero no es así. No, hay algo a hoy. Y si lo juntas con los días, si lo juntas estos 11 días, ya tienes información. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. ¿Quieren hacer el ejercicio? Por favor, ¿quieren hacer el ejercicio? ¿Quieres hacer el... ¡Ah! Pero no... ¿Por qué estoy escribiendo tan raro? Marimelda. Listo. ¿Cómo hago yo para tener revelaciones de secretos ocultos? ¿Cómo hago? Hoy como que no están las muchachas, pero no importa que no estén, porque yo misma voy a trabajar conmigo misma. Voy a revelar secretos, Entonces nosotros habíamos conectado, vamos a conectar neuronas, vamos a conectar estas 11 neuronas. Ah, o sea que uno... En los 45 días lo que hace es que forma una red de información. Exactamente, así funciona. Exactamente. Entonces, vamos a conectar esa red y vamos a darnos cuenta que nosotras estamos trabajando y estamos, que nosotras somos información. Cuando usted diga, yo soy información, dese acá con el dedito, con cualquier dedo, y colóquese el dedo acá y diga, claro, yo soy información. Claro, yo soy energía, yo soy energía. Y claro, yo soy vibración. Y yo soy la versión más actualizada de mi árbol familiar. Y en mi árbol familiar hay unos secretos. Que yo todavía no sé qué secretos son, pero sí sé que tengo 3 demonios. Vamos a trabajarlo así, ¿ok?
Vamos a trabajarlo así. Entonces, otra vez, ¿cuáles son esos tres demonios? Rabia. Escriba los suyos ahí en cualquier punto. No importa, usted simplemente póngase a escribir en cualquier punto donde usted quiera de esos puntos, coloque los tres que dijimos. El mío es rabia, exigencia. ¿Y el otro cuál era? Cualquiera, póngalo en cualquier parte. Rabia, exigencia y ansiosa, ¿ya? Ansiedad. Perfecto, listo. Usted escríbalos en el cuaderno. Es necesario que lo escriba sus tres demonios. Perfecto, listo. Ya. ¿Y entonces qué hacemos? Listo. Entonces nosotras somos información, nosotras somos energía y nosotras somos vibración. Pero esa información, como yo todavía no sé nada, lo único que yo sé es que a mí hay algo que me molesta y es la rabia. Y yo lo único que yo sé es que hay algo que en mí a mí me molesta y es la ansiedad. Y lo único que yo sé es que en mí hay algo que a mí me molesta y es la exigencia. Entonces Isabel va a colocar sus diablos, sus demonios. Entonces Isabel va a colocar, a mí lo que me molesta es que tengo mucho miedo. A mí lo que me molesta es que tengo mucha ansiedad. Y a mí lo que me molesta es que tengo mucha depresión. Y yo no sé qué hacer con eso. No sé, no tengo idea, pero no importa, Isabel. Lo importante es que estamos conectadas y estamos trabajando y uniendo neuronas. Vamos a unir la información. Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito, Isabel? Hay un propósito para eso, Isabel. Tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es mi propósito? Pregúntele a Dios. Hágase amiga de Dios. Yo hoy elijo, y ese es el chisme. ¿Quieren chisme ya o ahorita? ¿Para qué es esta depresión que Isabel tiene? ¿Para qué es esta ansiedad? ¿Para qué es este miedo, Isabel? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanta depresión? ¿Qué es lo que hay en ese árbol? Entonces, tengo, Isabel, escúcheme, el trabajo que tienes. ¿Qué hacer? Pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo? ¿Por qué yo tengo esta depresión? La información ya te llegó o te va a llegar o, no, o te va a llegar o te está llegando. Y acuérdese que existen 45 días para que llegue la información, porque son 40 días donde se forman las neuronas y donde se hacen esas revelaciones secretas cuando yo me permanezco enfocada en preguntar las mismas tres preguntas todos los días. ¿Y por qué tengo depresión? ¿Y por qué tengo rabia? ¿Y por qué? ¿Acaso los niños no son así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mamá, mamá. Seamos como niñas, seamos como niños, preguntémonos, pero ¿por qué? Es que ¿por qué tengo tanta rabia? ¿Por qué tengo tanta exigencia? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? Entonces, me voy dando cuenta que yo estoy en esta tierra para encontrarme conmigo misma. Isabel, usted está en esta tierra para encontrarse con usted. Deje de buscar en los demás, deje de hacerse la víctima con la enfermedad. La enfermedad es una manera de victimizarse para que los demás te presten atención. Oiga, escúcheme, la enfermedad es una manera de nosotros llamarle la atención a los demás para que los demás se fijen en nosotras. La depresión es un espejo
espíritu maligno que te está acabando, porque te está llevando a la muerte. La depresión es muerte. Son espíritus que te están acabando, pero usted puede elegir. Nosotras podemos elegir. Usted puede elegir, usted tiene el derecho a elegir. Y usted puede nacer de nuevo, no importa que tengas 51 años, no importa que tengas 55 años, no importa que tengas 29 años, Luisa, no importa que usted tenga la edad que tenga, usted puede elegir. Y yo elijo nacer hoy en el Espíritu de Dios. Yo elijo ser hoy la hija del rey. Y ahora yo estaba pensando, y ahí es donde viene el chisme. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Entonces, vamos a ir conectando las neuronas, vamos a ir mirando. Ah, entonces mi propósito en esta tierra es darle luz a la oscuridad. Mi propósito es encontrarme conmigo. ¿A través de qué? A través de esta depresión. ¡Ah! Isabel. O sea que la depresión es la que le está ayudando a encontrarse con usted misma. Sí. Y ahí mismo empiezan en esos espíritus, así dice, está loca. Porque vamos a trabajar algo que nosotras mismas ni sabemos cómo lo vamos a hacer, pero que lo vamos a ir encontrando en el día a día. Y vamos a descubrir que vamos a ir encontrando cómo crear un sistema inmunológico espiritual. Porque tu cuerpo ya está enfermo, tu cuerpo ya está vuelto nada, tu cuerpo ya está, mejor dicho, como cuando decimos nosotros, ¿sabes qué? Mejor entiérrese de una vez y diga, listo, me voy a enterrar de una vez, ya, no voy a, ya, no lucho más, la divinidad está conmigo, ya, me rindo, ríndase, mi amor, arrodíllese, deje de pelear, deje de luchar con esa depresión, ya, que le ganó la depresión. Suba las manos, diga, sí, me rindo, ya, me tiro al piso. Entonces usted se rinde y dice, ah, o sea que la manera como yo me voy a encontrar conmigo es rindiéndome ante estos demonios. Mira, ¿quién creería que uno gana la batalla cuando se rinde? ¿Ustedes sabían? ¿Qué? Yo no sabía que uno ganaba la batalla cuando se rendía, porque es que la lucha no es contra carne y huesos, la lucha no es contra personas, la lucha no es contra nadie en carne y huesos, la lucha es una batalla espiritual. Y en las batallas espirituales, mi cuerpo es como la... Como el pedazo de carne para comérselo. Así lo estoy entendiendo. Me gustaría que Luisa estuviera aquí, porque es que esa Luisa me hace. Luisa, te extraño porque me imagino, me gusta cuando Luisa está, que ella empieza a reírse y me hace reír. Porque. Me imagino, nosotros somos como un pedazo de carne y ahí están esos espíritus ahí luchando. Ay, me voy a comer a Imelda, vamos a comernos a María Imelda, vamos a matar a esa Isabel de depresión. Me imagino cómo era, cómo sería eso. Ay, vamos a comérnosla, vamos a matarla de ansiedad. Ah, todos así. Y nosotros ahí como un pedacito de carne ahí, sin poder, desmadejadas, vueltas nadas. Y entonces resulta que cuando yo me rindo y digo, listo, me rindo, no lucho más, la divinidad está conmigo. ¿Sabe qué, Dios? Pelee por mí, porque yo ya no puedo. Y ahí mismo dice Dios, listo, vamos al ataque. Y ahí viene el chisme. Claro, ¿y cuál es el chisme, Marinita? A ver, es que ese chisme me gusta. ¿Cuál es el chisme? Chisme, chisme. Video sin chisme no es video.
El video, el chisme es que entonces yo digo, ok, entonces mi propósito es encontrarme conmigo en esta tierra y voy a ir armando una historia de los 11 días. Y entonces en el día número 3 aprendí que para trabajar con amor y unidad, mi propósito en esta tierra es encontrarme conmigo misma. ¡Ay, qué bueno! Y entonces esos espíritus malignos están ahí, esa rabia, esa exigencia, esa ansiedad. Y también me di cuenta que toma tiempo descubrirse en amor y en unidad. Entonces, ¿sabe qué? Sí, muy interesante, Isabel. Vamos a armar una historia. Ay, entonces, Isabel, toma tiempo. Isabel, toma tiempo. Pero vamos a estar tranquilas y vamos a estar seguras de que Dios está con nosotras. Y entonces toma tiempo. ¿Y cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Fue hace 20 años, pero nosotros ya lo empezamos a sembrar y llevamos ya 11 días sembrando el árbol. Hoy llevamos 11 días, Isabel. Y usted lo único que tiene que hacer, Isabel, es mantenerse ahí a las 11:11, 12:12. Aquí vamos a plantar ese árbol. Vamos a dedicarnos una hora nosotras a estar con Dios, a estar en oración, a estar esperando que Él nos revele y que nos diga cuáles son esos códigos secretos y esos códigos ocultos que nosotras no podemos entender. Porque hay tantos secretos dentro de ese árbol que no tenemos idea cómo llegar a esa información, pero que nosotras sabemos que los traemos en el ADN a través de la oscuridad. Estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía. Gracias, Marimelda, por existir. Dios la bendiga. Dios te bendiga a ti porque estás aquí conmigo hoy en este momento. Y este es un momento sagrado para ti y para mí. Porque yo existo si tú existes. Si tú no existes, no estamos. No podría yo tampoco existir. Entonces, ya nos dimos cuenta de que Dios trabaja de esa manera. Y yo quiero saber y yo exijo saber por qué y de dónde traigo esta depresión. Y yo quiero saber y yo le pido a Dios y pídale a Dios, Isabel, porque es el único, buenos días, Luz López, es el único que sabe de dónde viene esa depresión, de por qué viene. Y Él le va a revelar a usted. Entonces, vuelvo, insisto, Dios, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumíname todo mi ser, revélame hoy en este cuaderno. Y tomo la decisión, Isabel, de escribir lo que tú me reveles, porque esta decisión, Dios no puede hacer nada. Mire cómo es de teso eso. Dios no puede hacer nada hasta que usted no se rinda. Hasta que usted no alce las manos y diga, ¿sabe qué? Ya, no lucho más, porque el pedacito de carne, la única que tiene control sobre ese pedacito de carne es usted. Porque Dios está un poquito más arriba de ti, de la carne. Es que es una cosa tan bonita. Si yo pudiera hacer una película, muchachas, para pa describirle lo que yo siento, les haría la película, pero voy a tratar de describírselas. Es como un pedacito de carne. Como un animalito, y hay alguien que lo quiere cazar y lo quiere matar para comérselo. ¿Lo entiendes así, Isabel? Isabel quiere que le cuente una historia en forma de historia, en forma de película. ¿Quiere que le haga una historia? Ay, sí, yo quiero una historia. Sí. Quiero historia para poder entender. A veces el cerebro necesita entender por historias. Entonces, resulta que yo tengo un mandato, tengo una orden de mis ancestros de sufrir depresión. Yo tengo una orden
Tengo un mandato de mis ancestros de sufrir de rabia. Yo tengo una orden, tengo un mandato de mis ancestros de ser exigente como luz. Yo tengo un mandato, tengo una orden de ser ansiosa y miedosa como Isabel. Entonces, ya entendí. Ah, es que es un mandato que traigo de mis ancestros. Sí. Y cómo yo lo veo reflejado hoy con mis angustias y con mis dolores. Hasta ahí te cae el 20. Hasta ahí te queda claro. Perfecto. Entonces, cuando yo le digo, Dios, di, pregúntale, di, ¿cuál es el plan divino que tú tienes para mí? Dime cómo yo hago para quitarme esta depresión, cómo hago yo para salirme de esta depresión. Entonces, le pido al Espíritu Santo que me ilumine, lo tenemos que incorporar aquí en este momento y convencernos de que nosotras somos un milagro, y yo estoy convencida de que nosotras somos un milagro, y le voy a empezar a pedir y le voy a decir, bueno, listo, ayúdeme pues que necesito entender esta manera, y la manera como la estoy entendiendo es que voy a mirar una historia. Entonces, ¿cómo es? Así. Entonces, yo soy un pedacito de carne y usted también otro pedacito de carne y estamos como en la selva. Pongámonos que seamos dos animalitos. Y hay alguien que nos quiere cazar para comernos, para matarnos. Y hay otro que nos quiere salvar, porque así es la guerra. Eso es una película. Nosotras dos somos dos animalitos y vamos corriendo y estamos todas así. Isabel con miedo y Isabel, ay no, no, ay no, qué miedo, qué miedo. No, no, no. Y yo por allá con rabia, Isabel, que se mueva. Isabel con esa ansiedad y luz toda exigente. No, pero espérate un momentico, que es que Isabel tiene mucho miedo y la vamos a pintar. Ay, llena de emociones, claro, son emociones. Y luz con esa exigencia. Y luz. Isabel, deje ese miedo. Esto es una película bien bacana. Y Isabel toda por allá. ¡Ay, no, 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 no! Y el cazador allá listo para tirarnos así y matarnos y podernos comer, porque somos un cuerpo de carne y huesos, que se puede comer. Luz, hasta ahí te queda claro. Isabel, necesito que me digan sí, me queda claro para poder continuar con esa historia que tenemos, esa película que vamos así de tinieblas. Entonces, yo, Marimelda Cardona, tengo a Dios, pero él está, eso, yo lo veo como una película. Ustedes ven esas películas donde nosotras dos estamos corriendo por el campo, la una miedosa, la otra ansiosa, la otra exigente, la otra con desesperanza. No, ya no corra. Isabel, deje de esconderse, que usted es una miedosa, que ahí ya nadie la va a salvar. Isabel, no corra. Isabel, deje de meterse, que Dios no existe y a usted igual la van a matar. Qué tristeza, qué desesperanza. Y enseguida llega él y dice, ay, sí, nos van a atrapar a todas. Yo ya no veo salida. Ay, no, qué desespero. Y enseguida llega Luisa y dice, no. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a controlar y esperen y verán que yo las voy a salvar a todas. Y ella llega y se pone una capa, como la Caperucita Roja, y dice, voy a salvar a mi abuela. Oh my God. Y entonces viene la exigente de Luz y dice, un momentico acá, vamos a poner orden, que las cosas no pueden ser así. Y vamos a mirar a ver y vamos a hacer espacio y el cazador ya listo para disparar. Muchachas, ¿qué vamos a hacer?
Ninguna tiene la solución. Y enseguida la profesora María Inelda, la ansiosa, ay muchachas, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué es esto? Cuando de pronto aparece el Espíritu Santo y dice, muchachas, les tengo la solución, ríndanse. Oh my God, y todas así, y todas, ríndase. Luz, ríndase. Luisa, deje de estar colocándose la capa de la caperucita roja y la salvadora del mundo, y Luisa, la que salva y corre y trae la espada. Luisa, ríndase. Ana María, tranquilas. Todas así. Ay, huevulia, ¿qué vamos a hacer? Tranquilas, que ahí llegó el Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Dios. Oh my God, y aparece el Chapulín Colorado. Y llegó el Chapulín Colorado. Salvó. Y entonces, tranquilas, tranquilas, tranquilas. Y entonces aparece Dios. ¿Quién es Dios? Dios es una energía supremamente grande. Dios es luz, Dios es amor, Dios es paz, Dios es unidad, Dios es el salvador de nosotras. Y yo lo tengo que poner, y ahí es donde viene el chisme. Yo, Marimelda Cardona, elijo ser hija de Dios. Yo, Marimelda Cardona, elijo ser hija del rey. Y yo soy la hija del rey. ¿Y ustedes saben qué les pasa cuando nosotras allá todas, ay, sí, Isabel, ay, no, no, yo no quiero correr? Y la otra, y entonces mismo todas decimos, sí, me rindo. Y decimos, somos las hijas del rey. Y si usted es la hija del rey, ¿cómo la van a matar? No entiendo por qué somos, porque a veces, pero si nosotras no somos ningunas pordioseras. Pero si nosotras no somos ningunas mendigas, pero si nosotros no somos ningunos animalitos que se los comen en la selva, somos las hijas del rey. ¿What? No, yo soy la hija del rey. Luisa, usted es la hija del rey. Luz, usted es la hija del rey. Isabel, usted es la hija del rey. Oh my God, ¿qué hacemos nosotras aquí haciendo ese papelazo que estamos haciendo? Y yo, oh my God. No, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luisa, empiece a arreglar. No, esto es una película. Podíamos armar una película, ¿sí o no? Las hijas del rey. Pero ¿sabes qué, mujeres? Yo elijo ser hoy la hija del rey. Yo quiero ser la hija del rey. Y hoy lo voy a elegir. Y yo hoy elijo ser la hija del rey. Y lo voy a poner hoy. Elijo ser la hija del rey. Y hoy es el día número 11. ¿Y qué pasa con toda esa información, Imelda? ¿Qué pasa con toda esa información? Tranquila, no se me preocupe, usted solamente ríndase, y como usted es la hija del rey, y resulta que en ese espacio donde estábamos corriendo, era en el atrio de la casa del rey, que se nos había olvidado que era la casa del rey. Ni siquiera estamos fuera del reino de Dios. ¿En serio, Marimelda? Se pusieron a jugar. Se pusieron a jugar en el patio de la casa. Porque como es una, eso es una, o sea, ¿ustedes han visto esos castillos grandes de los reyes? Nosotras nos fuimos para el bosque de ese castillo. Había un castillo así grandotote, grandotote, y nosotras nos fuimos para el castillo del rey.
Entonces nosotras estábamos, era jugando afuera en el patio y estábamos en un juego de que habían unos malos que nos querían comer. Y resulta que es que nosotras somos hijas del rey. Y allá no pasa nada malo. Eso es una película que vamos a hacer así. Y entonces, Marimelda, ¿qué vamos a hacer? Se nos acabó el juego. Claro, se te acabó el juego. Y entonces, ¿qué sigue de ahí? Ah, no, yo no sé. Miré a ver, pero todavía no nos han sacado. Pero, ¿y entonces qué hacemos? Confía. Ah, no. Otra vez. Confía. Otra vez vamos a volver a la misma historia. Confía. Y otra vez vuelve, empieza el juego. Muchachas, así funciona la vida. Pero yo hoy entendí y yo dije, ay, claro, me cayeron los 20. Claro, yo elijo ser hoy la hija del rey. Y cómo, y me quedé preguntándome, ¿y cómo opera uno como siendo una hija de un rey? Entonces esa va a ser la tarea para mañana. Mañana, hoy te vas a preguntar, en la noche antes de acostarte, vas a preguntarte cómo opera, cómo vive, cómo siente, cómo se comporta la hija de un rey. Esa es la pregunta que le vamos a hacer hoy al Espíritu Santo. Antes de acostarnos en la noche, esa es la pregunta que le vamos a hacer. Mira, yo quiero saber cómo se comporta la hija de un rey. ¿Cómo es la hija de un rey? Yo sí quisiera saber, me gustaría saber, porque como siempre me he comportado como la hija miserable, la hija ansiosa, la hija angustiada. Majona la película es la hija del rey. Majona, la película es la hija del rey. Estuvo buena la película. Bueno, mis muñecas hermosas, me gustó mucho la película que conté hoy. Para eso se trabaja la imaginación, la creatividad. Acuérdese que esta es la imaginación que nos va a sacar de ese hoyo que tenemos, porque todo fue una película. Si usted pudo ver la película, sentir la película, correr y sacar la capa con la, porque la Luisa es la salvadora de todas, y la Marimelda también, y la Luz allá toda exigente, y la Isabela ahí toda miedosa. Y la Elsie toda desesperanza, ya, que ya, que ya no la hay, que ya no, 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 nos van a matar. Majona. Ah, bueno, la voy a ver. Y está en YouTube. Majona, voy a buscarla. Majona. Es una película muy buena. Ay, mira qué buena, la voy a buscar aquí, a ver. Majona. Y Majona. Película completa. Completa en español. Vamos a mirarla. Sí, porque es bueno que nosotros, Mahona. Es esta. A ver, vamos a mirar. Muchachas, confíen que todo va a salir muy bien. Luz es esta, pregunto. Es esa, Mohana. Mohana. ¿Es esa? ¡Ay! Llegó Luisa, que me estaba haciendo vuelta Luisa para esa película que les conté hoy tan bacana. Pero Luz me ayudó mucho, Inés me ayudó muchísimo. E Isabel me ayudó, me ayudaron muchísimo a establecer esa película. Vamos a trabajarnos y ahí qué hicimos. Fíjense que cuando hicimos toda la historia de la película, nuestro sistema inmunológico activamos el tercer ojo, que fue el ojo de la imaginación.
Porque yo les decía, imagínese usted por allá corriendo y poniéndose la capa y tal. Y entonces empezamos a activar la imaginación. Y entonces cuando empezamos a activar la imaginación, nuestro cuerpo empezó a generar sustancias bioquímicas. Muchachas, vamos a conectar neuronas en estos 45 días. Hoy es el día número 11. Confía. Confía en el Señor tu Dios, confía, confía. Dale, dale tu vida, entrégale tu vida en tu alma y dígale, ¿sabe qué, Dios? Yo confío en usted, voy a hacerlo a usted mi salvador. Lo voy a hacer mi salvador. Voy a dejar y voy a permitir que usted obre en mi vida. No me deja ver el enlace de YouTube. Oh, mira qué raro. Qué raro, no te deja. A ver, vamos a ver si lo pongo acá. Ahí lo ves. Majona, Un mar de aventuras, película completa en español. Amo esta película. Ah, bueno, entonces esa película vamos a ver en el grupo, por favor, para que nosotras podamos activar esa imaginación. Ya compartí el enlace en WhatsApp. Perfecto. Perfecto. Listo. Gracias, Luz. Perfecto. Aquí ya. Vamos a vernos esa película, muchachas, para que nosotras podamos activar la imaginación. Y resulta que somos hijas de un rey. Pero no sabíamos que éramos las hijas de el rey. Yo hoy elijo, y es una elección, muchachas, aquí no es. Yo te puedo decir, Luisa, pero si usted es la hija del rey. Y Luisa dice, no, yo soy hija de ese señor Luis y de mi mamá que se murió hace 12 años, 13 años. No, que cuando yo tenía 12 años, mi mamá se murió. Ese es mi mamá y mi papá es un viejito que vive por allá en un pueblo, en Medellín. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Que no, que usted es hija de un rey. No, yo viví en la América. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Que usted es hija de un rey. No, yo vivo en Bogotá. Si mi papá y mi mamá son aquellos dos señores que hay aquí, ay, qué cosa. Que usted es hija de un rey, él, sí. No, mi papá se murió hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Que usted es hija de un rey. No, mi mamá se murió de depresión, de cáncer. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ay, no. Señor, ayúdame, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, lléname de ti. Yo hoy elijo ser tu hija. Yo hoy elijo ser la hija del rey. Yo hoy elijo ser la hija del rey. Porque yo puedo nacer en el espíritu. Y yo hoy deseo y quiero nacer en el espíritu de Dios. Yo quiero hoy, por voluntad propia, por decisión propia, por mi propio libre albedrío, yo hoy elijo nacer del Hijo de Dios, perdón, yo quiero elijo ser la hija del Rey. Yo quiero nacer hoy en el Espíritu de Dios. Yo le pido a Dios que entre en mi vida, que me gobierne, que me administre, que me ilumine. Y es una decisión. No se le olvide, yo elijo. Vamos a usar el poder de la decisión, muchachas. Vamos a usar el poder de la decisión. Aló. Sí, hola. Estoy en una reunión. Yo te llamo en 10 minutos. Bueno, pues, no, tranquilo. Bueno, que esté bien. Elijo ser la hija del rey y luego nacer en el Espíritu de Dios. Por favor,
Por favor, por favor, por favor. Yo lo elijo porque yo puedo elegir. Dios me dio el libre albedrío. Y soy un pedacito de carne, sí. Que me quieren comer, sí. Que me quieren casar, sí. Que quieren que yo me muera, sí. Pero yo también puedo elegir y decir, ¿sabes qué? Listo, listo, me rindo ya, ya no juguemos más. Ya. Muchachas, vamos a elegir. Somos, es que estamos en un paraíso, estamos en un, es que estamos en el atrio del castillo. God bless you. Estamos en el castillo. Esto es un castillo, pero estábamos haciendo una película, que era una película de tinieblas. No sé cómo va a terminar la película, porque tampoco me la sé todas, muchachas. O sea, hasta ahí yo no sé. Pero lo único que yo sé y que tengo una fe y una y algo tan grande, que tengo una esperanza y tengo algo que dice, sí lo vamos a lograr, muchacha. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, no sé, no sé. Solamente le pido que se mantenga conectada los próximos 45 días, que se mantenga conectada los próximos días, porque la película continúa. Porque la serie continúa, porque esto es una serie y la serie más importante, la protagonista es usted, Isabel. Aquí la protagonista es usted, Luisa. ¿Cómo vamos a terminar? No, no sé, no sé. Pero ya sabemos que le vamos a poner nuestra vida al cuidado de Dios. Yo voy a poner mi vida al cuidado de Dios. Yo lo voy a hacer. Listo. Bueno, mis muñecas. Cierro ya con esto. Esto fue lo que aprendí hoy. Lo que aprendí hoy es que hoy es el día número 11, que el mundo espiritual hace revelaciones de secretos ocultos. Aprendí que el 11-11 significa que el almacén de tu memoria celular se ha activado. ¡Oh! ¡Bravo, Luisa! O sea, que usted es la hija del rey. ¡Oh! Y yo también. Y Isabel también, la más miedosita de todas. Y nosotros aquí, esto es una película súper chévere. Bueno, estos 11 puntos, ahí quedan, es una información, son códigos secretos, son códigos ocultos. Cada trazo que usted hizo acá tiene un sentido. No se preocupe si lo entiende o no lo entiende hoy. No se preocupe si va a entender o no. Deje la ansiedad de saber cuál es el final de la película. Véase la película. Disfrute la película y al final va a haber una respuesta que usted misma va a decir, wow, qué maravilla. Vamos a ir uniendo puntos, pero por ahora vamos aquí en el día 11. Pero mire que ya llegó el rey, no sé cómo. No sé cuándo, cada una puso palabras, cada una hizo un cuadro diferente, ningún cuadro es igual al de, aquí no hay forma de plagiar, mejor dicho. Ay, Marimelda, es que te van a robar la información. ¿Cuál información, mi amor, si yo misma ni me la sé? Ay, Marimelda, pero es que esos son códigos secretos. Mi amor, tranquila, que van a haber revelaciones. Para mí hoy tuve una revelación y fue que soy la hija del rey. Qué bueno. Ay, también quiero decirles que durante aquí en WhatsApp nos pasaron una información súper interesante. La vamos a trabajar también, pero bueno, hoy no me dio el tiempo. Véanse la película, pásenme por favor la foto, muchachas. No se les olvide, pásenme la foto. Y mañana nos vemos. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida con Dios y con la vida. Estoy generando un sistema inmunológico espiritual. Sistema inmunológico espiritual. ¿Cómo se forma? No sé. Vamos a preguntar, vamos a ir a preguntando. Bueno, chao. Mañana nos vemos si Dios quiere. No, Dios sí quiere. Dios siempre quiere. El detalle es que usted quiera. Dios siempre quiere. Chao, nos vemos.